Aprovechando mi visita a la India, voy a hacer un viaje express por dos países que son pequeños, pero tienen mucho que ofrecer. Este es el primero de los dos. Bienvenidos a Nepal. En medio de los Himalayas, Nepal reposa orgulloso de su identidad. El Valle de Katmandú es el sitio más turístico y la puerta principal de entrada al país. Desde el avión ya estuvo todo increíble porque por la ventana se veían los Himalayas, esa cordillera tan mitológica que tiene los picos más altos del mundo, incluyendo el Everest. Pero llegando al aeropuerto ya se puso un poco tedioso. La visa de Nepal la pueden tramitar arribando al país, pero me tocó una fila como de hora y media, entonces estuve ahí esperando bastante tiempo. Pero la verdad se han portado muy amables y ya llegué. No hay mucho tiempo, así que le apresuramos para darles el tour. Antes de que el sol caiga, me pierdo por las calles de Katmandú. Oigan, pues ya está oscureciendo, pero vean nada más, esta plaza está increíble. La estupa allá adentro, vean el atardecer y todas las construcciones que la rodean. No sé, Katmandú es de esos lugares que llevo una hora aquí y es así de wow, qué bonito lugar. Creo que Nepal me va a gustar mucho, pero no nos adelantemos. Si les está gustando, lo pueden poner en los comentarios o con un like me lo pueden demostrar y me harían muy feliz. Aquí en Nepal también celebran el Diwali, pero le llaman de otra forma y la verdad les voy a quedar mal porque no me acuerdo cómo le dicen. Hoy es el último día del festival, pero no lo celebran así en las calles tanto, sino es más bien en sus casas y traen aquí en la frente algo pintado y ya mañana todo el mundo regresa a trabajar. Hoy se cerraron bastantes cosas. Miren, aquí en este templo están prendiendo velitas, Diwali. Es el año nuevo, New Year, iluminan todo y Happy Diwali. Thank you. Pues aquí en Nepal se va seguido la luz y se fue la luz. Lo bueno es que es el último día del festival y pues me he metido un par de templitos donde están prendiendo luces, velas y la verdad está todo súper bonito. Ya los datos culturales se los daré mañana, hoy les daré... Pues les compartiré lo que experimente esta noche sin luz en Katmandú. ¡Aló! ¡Aló! What's your name? Silvironia. ¿Silvironia? Yes. And you? Raronia. Raronia. Trae un moco este niño. Raronia. Yo, Alan. Alan. Alan por el mundo. ¿Sí? Yes. Alan por el mundo. ¡Ah, muy bien! Say hello to. Say hello to Mexico. Hello. Bye bye. Nepal es uno de los dos países en el mundo que tiene una diferencia horaria un poco extraña. De 15 minutos o 45 minutos, como lo quieran ver. En la India, ahorita son las 6:05 de la tarde, pero aquí son las 6:20. Y en México son las 6:45 de la mañana. Viajeros, esta es la zona de Tamel, la más turística de todas, donde se concentran muchos restaurantes y hoteles.
es el mejor lugar para que se hospeden en el centro de Kamandú, y les voy a dejar en la descripción una página donde pueden conseguir muy buenos hostales y precios. Es muy barato, van a poder conseguir una cama por $5 o habitaciones de hotel por $30, y este es el lugar donde se quieren quedar, además de que hay muchos restaurantes. Bueno, eso creo que ya lo dije. Yo voy a buscar dónde cenar. Con permiso. Buen provecho. Estos son los nombres de los tres hostales mejor calificados de la zona en internet por los viajeros. En el área de Tamel encontrarán muchas tiendas de souvenirs y artículos de montaña. Las actividades de senderismo son muy populares, incluyendo la peligrosa escalada al Everest. Para comer, esta es de las mejores zonas. Pues me moría de hambre, así que busqué un restaurante que tuviera carne. Llegué a este, que es un restaurante francés, pero me advirtieron que era el más caro de Katmandú o uno de los más caros. Pero al ver el menú descubrí que esta deliciosa carne cuesta $8. Si este es el caro, no puedo esperar por ir mañana a un restaurante barato. Buen provecho, viajeros. Nos vemos mañana. Suscríbanse, denle like, comenten y coman frutas y verduras. Hay muchos changos por todos lados. Kekumari es una diosa viviente, es una niña. Figuras eróticas, composiciones sexuales. Creo que ya no hay marihuana, pero sigue el templo.